vas a las 3, ¿por qué quieres cambiar? Bueno, estamos en el mítico camerino de la Sala al Sol. ¿Qué tal, Paul? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, llevas mucho tiempo recorriendo salas de Madrid, pero es hoy cuando despegas. ¿Cómo afrontas este reto? Bueno, bien, con mucha ilusión y energía, un poco nervioso, no te lo voy a negar, pero bueno, lo voy a transformar en energía positiva, este nervio que tengo. Tu nombre es Joaquín, pero Paul 314, ¿a qué se debe? Paul es un mote de hace tiempo, es un diminutivo y de un nombre, en fin, que no, prefiero no contar. Y 314 es, bueno, decidimos ese nombre porque de pequeño yo vivía enfrente del colegio y de 1:15 a 3:15 tenía ahí, descansaba enfrente de mi casa, me iba a comer y tal, y me dormía. Le decía a mi madre: mamá, llámame a las 3:14, entraba a las 3:15 y se me quedó grabado: Paul, son las 3:14. Y bueno, un guiño a mi mami. ¿Qué te quieres mudar? Vivir cerca del mar. Recuerdo cómo dijiste que yo era un tipo raro. Te has dado a conocer gracias a una serie de televisión. ¿Qué sentiste la primera vez que ya en la radio escuchaste el single Bipolar? Pues un poco de paz. Porque no, la verdad que mucha emoción. Y porque hoy en día entrar en radio está complicado, que un grupo Nobel entre en radio es muy, muy difícil. Y cuando lo escuché dije, uff, por fin, un poquito más, un pasito más, ¿no? Y bueno, siempre gusta. Recordar un día de estos, nuestros pies saliendo del tiesto. Ahora sé que eran buenos tiempos, ojalá te vea. Muchas de tus canciones haces referencia a aviones, el aire, luego también está paracaídas. Tienes una química, ¿no? Un vértigo, colega. No, sí. Bueno, es que pues todo eso es un poco, lo veo, siempre viajar es como sentirte libre, ¿no? Y los aviones pues te llevan de un lado para otro y siempre que viajas, casi siempre, pues puedes desconectar. Despegar un avión en el cielo. Bueno, pues ya tenemos la guitarra, así que ya podemos cantar. ¿Qué canción nos vas a interpretar? Vamos a seguir con Bipolar. Estamos contigo.